licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, don Ernesto. Pues aquí estamos ya. Ya próximamente en IMIN, señor. Preparados, ya contentos, pues emocionados, porque la verdad es una de las festividades más bonitas de todo México. Y bueno, y en Papantla se hace una gran fiesta. Todos esperamos con ansia la llegada de nuestros fieles difuntos. Y en Papantla se ha hecho ya una tradición el celebrar en el Panteón Municipal. Y pues, ¿qué le puedo decir? Simplemente agradecido con la ciudadanía, con su alcalde, por la confianza que me han dado. Y pues, la verdad, sí, eso es una gran responsabilidad, un compromiso enorme, porque tenemos que superar el 2018. Y pues, espero que lo que se está preparando sea del agrado de la ciudadanía. ¿A partir de cuándo empiezan las festividades? Bien, la inauguración es el día 30 de octubre a las 6 de la tarde, ahí en el Panteón Municipal. Estará nuestro alcalde inaugurando este evento. Y bueno, pues los esperamos, la verdad se va a hacer una vestimenta muy bonita, muy diferente a lo que la gente ha observado años anteriores, y en ello pues tendremos un evento cultural, un evento religioso, un evento, una ceremonia religiosa, un evento artístico. Le puedo decir que hay sorpresas, tendremos varias actividades que se están programando y pues muy cosas muy bonitas. La calzada del cementerio nuevamente adornada. Se va a transformar, se va a iluminar. En conjunto con los alumnos de Conalé, Manuel López Arce, que están apoyándonos en la vestimenta. La temática este año son danzas autóctonas. Entonces, habrá cráneos. Bueno, una sorpresa, habrá una sorpresa. Entonces, todo esto en conjunto, vuelvo a repetir, con el ayuntamiento, las áreas que se han unido, parques y jardines, alumbrado público, acción social, casa de cultura, limpia pública, todas las áreas que me están apoyando, muchas gracias, de verdad. Y lo vuelvo a reiterar, gracias al alcalde por el apoyo que nos ha dado la encomienda. El señor Teo Tremari por estar suministrado con líquido para fumigar. Bueno, todas las áreas, de verdad, yo muy contento con los trabajadores del cementerio municipal, los vecinos de la calzada del cementerio, porque eso es un trabajo en equipo, no nada más es Uriel, es un trabajo que se viene haciendo en conjunto con el área de comunicación social, que es la parte de difusión. Y pues, ¿qué le puedo decir? Van a, también el transporte también se va a estar. Ok, un buen punto. Por la vestimenta que se va a colocar este año, vamos a invitar a la ciudadanía pues, para que disfrute y suba caminando, solamente para personas adultas mayores, personas con discapacidad, se les podrá dar el acceso. Lo importante aquí es que puedan ellos disfrutar de la calzada, puedan tomarse la foto con familiar y pues que podamos disfrutar de un IMIN muy bonito, un IMIN donde pues esperan la gran festividad y sobre todo también ya preparándonos para lo que es la procesión entre vivos y muertos, el evento de Ven y Vela a tu difunto el día primero de noviembre por la noche, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Pues una noche maratónica donde no dormimos, pero contentos porque pues al otro día nos vamos a la misa a las 6 de la mañana y durante todo el día 2 de noviembre habrá actividades artísticas en el interior y exterior del panteón a las 12 horas, el día primero y día 2, a las 12 horas el rosario a los difuntos niños el día primero y adultos el día 2 y por la tarde eventos artísticos también. Y el 8 de noviembre la octava, elevación de globos y papel de China también, que es una tradición aquí en Papantla. Y pues, muy contento de Ernesto. Toda una gran tradición respetada por el actual director del Panteón Municipal. Por lo tanto, por la invitación a toda la ciudadanía. ¿No? Para que vengan y disfruten IMIN 2019, Papantla los espera aquí en IMIN, pues a disfrutar. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Desde el Imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.